Colombia, durante el mandato de la Medellín Cartel, era un sitio de guerra y muerte. Sin embargo, algunas actividades se percibieron entre la violencia y la desesperanza. El más importante, fútbol. Nuestro equipo muy bueno. Escobar es un jugador muy talentoso. Andrés Escobar guiaba el fútbol en Colombia. Él era un símbolo de esperanza, juventud y salud en el país. Todo de la gente en los pueblos de Colombia fueron a los campos en los noches de viernes para ver partidos de fútbol y Andrés, incluyendo el hombre que era responsable por la violencia, Pablo Escobar. Para esconder su dinero, Pablo compró equipos de fútbol en Medellín y pagó mucho para sus jugadores para obtener dólares legales. Con la ayuda de los equipos de fútbol, Pablo había creado un imperio de drogas en Colombia y los Estados Unidos. También, la moneda de Pablo elevó el equipo de Andrés a la plataforma del mundo. Pablo usaba su posición de fuerza para obtener cualquier cosa que quiso. Si él hace una parada, se matará. Pablo nos invitó a su casa para fiestas, pero Andrés no le gustó. Andrés era una persona muy, muy excelente y no le gustó Pablo nada. Pero Pablo no podía ser la persona más poderosa en el mundo por mucho tiempo. Cuando el gobierno de los Estados Unidos intervino, Pablo perdió su vida. Cuando Pablo murió, fútbol en Colombia no es lo mismo. Un poquito después de la muerte de Pablo, Andrés hizo un gol en su propio net durante uno de los partidos de la Copa del Mundo. Cuando él regresó a Colombia, miembros de una banda lo mataron a Andrés. Andrés era una persona muy cerca de mi corazón y de la gente, de dos personas que viven en Colombia.